Hi, everyone. Can you see me? Can you hear me? me escucha? ¿Se me ve? Yes, I can see you. Okay. Perfecto. Hi, it's good to see you. Qué bueno verles. Espero que estén teniendo una buena noche. Creo que. Uy, ya están conectados la mayoría. Sí. Sí. Sí, ya están conectados a María. Eso está súper bien. Ok. so empecemos. Les voy a mostrar mi screen para proceder a en presentarme, solo permítanme, les muestro mi pantalla. Ok, me avisan cuando la puedan ver. No sé si ya se puede visualizar. Yes. Sí, ok. Pues buenas noches, antes que nada. Espero que hayan tenido un buen día y que estén listos para iniciar un nuevo módulo de inglés. Eh, yo voy a ser su teacher en este módulo. Mi nombre es Abigail Castellanos. Pueden decirme Abby o teacher Abby. It's okay for me. Está bien de ambas formas. Um, Abby es el diminutivo de mi nombre. Eh, me llamo Abigail, pero si me dicen Abigail va a sonar como que me están regañando. Así que pueden decirme teacher Abby. It's okay for me. Um, bueno, tengo 22 años. Eh, estoy estudiando la carrera de licenciatura en relaciones internacionales en la Universidad del de Salvador. Estoy a un ciclo de egresar, así que soy casi, casi licenciada. <laughs> casi. <coughs> Sorry. Casi si sí, dicen que hasta que no tenga el título en la mano no me van a decir licenciada pero pero eh, ya casi casi eh, soy bueno estudiante universitaria todavía me falta la especialización para graduarme y um, soy graduada del idioma inglés de una academia que se llama United Languages Academy, que de hecho ya no existe la academia en sí, pero era una academia que existía hace un par de años y me gradué de esa academia. Estudié inglés también en otras academias, pero esta fue de la que me gradué como ya certificada de inglés. Um, también tengo experiencia laboral siendo maestra de inglés durante dos años en alfa idiomas y ya tengo un buen par de meses dando clases aquí en, en, en inglés corporativo con, junto con INSAFORM. así que eh, ya tengo conocimiento sobre los módulos sobre las conversaciones los topics y todo lo que vamos a ver también pues he sido maestra durante ya un tiempo con grupos de básico, preintermedio y avanzado. Y eh, me he especializado más que todo en la parte de darle clases a los adultos, también he dado clases a niños, pero um, ahorita pues estoy únicamente dándole clases a los adultos. Um, el método que yo utilizo, al menos para mis clases, es un método bastante participativo, que a mí me permite saber que usted está aprendiendo y no solamente que yo vengo a hablar durante la clase, ¿verdad? Porque ese no es el punto que yo vengo a hablarles durante la clase. So, vamos a ir viendo más o menos de cómo está conformado el módulo, de cómo están conformadas las actividades, cómo vamos a trabajar por semanas y todas estas cositas de poquito en poquito. So, soy maestra del idioma inglés, así que espero que todos se sientan a gusto y que ya estén listos y preparados para un nuevo módulo. De entrada... Eh, decirles de que espero que estén muy motivados eh, yo sé que a veces el inglés puede volverse una a, algo tedioso y tedioso no porque sea difícil sino porque a veces tenemos miedo a practicarlo y porque entiendo, no es nuestro primer idioma no es mi primer idioma tampoco yo aprendí a hablar inglés eh, y entiendo que a veces puedan sentir como nervios, que puedan sentir eh, miedo si sí, yo, yo era esa alumna eh, de hecho, le, les cuento siempre a mis alumnos de que cuando yo estaba en el colegio, yo no era muy buena en el inglés. Y um, cuando me pasaron, porque en mi colegio se daban como por niveles los inglés, entonces cuando me pasaron al avanzado, yo sentía que no entendía nada y todos hablaban inglés en, en ese nivel, todos hablaban bien el inglés y yo sentía que no sabía y me daba muchísimo miedo hablar, me daba ansiedad, temblaba mucho. Um, entonces, yo entiendo lo que se siente tener miedo y tener un poco de ansiedad cuando se está aprendiendo algo nuevo y no saben si lo están haciendo bien. Por eso me gusta empezar siempre mis clases recordándoles que esto es un espacio seguro para ustedes. Es un espacio en el que ustedes pueden practicar el inglés, hacer preguntas, eh, lo que necesiten saber. Por supuesto, como les cuento, este no es mi primer idioma, así que eh, quizás no voy a tener absolutamente todas las respuestas, pero le prometo, les prometo que si no tengo la respuesta en el momento, se les voy a buscar y le voy a encontrar la, la respuesta a su pregunta, ¿ok? Um, siéntanse con la libertad de equivocarse, de preguntar, de decirme si hay algo que necesitan que repita, por ejemplo, yo sé que el ir aprendiendo como distintos topics y el grammar sobre todo a veces puede ser como un poco tedioso porque vamos aprendiendo diferentes, pero si se tiene alguna pregunta puede hacérmela y si algo no se entiende en clase también puede hacérmelo saber para que yo busque otra manera de explicarles eso que no entienden um, porque recuerden que para eso estoy aquí para ayudarles y siempre voy a encontrar una manera de explicarles si no es de una manera va a ser de otra pero de que entiendan, entienden ok no nos vamos a mover hasta que usted lo entienda así que necesito yo sé que todos llevan distintos procesos y eso es algo muy importante yo como maestra he sabido reconocer que todos mis alumnos siempre van a tener distintos procesos en el aprendizaje y para algunos va a ser más fácil, para otros puede que conlleve el proceso un poco más de tiempo eh, para algunos quizás algunos topics van a ser más fácil, para otros quizás sea otros y está bien, eso es parte del aprendizaje de nuestro proceso de aprendizaje en todas las áreas del conocimiento que usted quiera, si sea en el idioma inglés en cualquier otro idioma o incluso en la universidad en el colegio eh, el aprender siempre conlleva sus retos así que eh, espero que ustedes también lo sepan que sepan que tienen, que están llevando este proceso y que tienen todo el derecho también de decirme si no entienden algo. Yo recuerdo que cuando trabajaba con niños, que usualmente con los niños a veces eh, explicarles es como un poquito más tedioso, no sé. Pero um, yo les, cuando ya de verdad no me entendían, les hacía dibujitos en un paint. No crean que dibujitos bonitos, porque si son un paint, son de palitos. Pero les hacía dibujitos con tal de que me entendieran, entonces, eh, con esto les quiero decir de que si hay algo que no se entiende, créanme que voy a encontrar la manera de explicárselos. Una u otra u otra forma, pero voy a encontrar de alguna manera. Así que siéntanse muy, eh, muy seguros en el espacio. Sepan que este es un espacio de aprendizaje seguro, donde usted se puede equivocar, donde se le puede trabar la lengua, donde puede olvidar una palabra, donde puede preguntar sobre cosas que no sabe que son. Y aquí voy a estar siempre para tratar de responderles sus preguntas. Pinky, que hago, hago mi mayor esfuerzo por responderles las preguntas. Um, dicho esto, quería decirles también, quizás a manera de introducción, siempre en la parte de mi introducción, que um, quizás por, yo tengo TDA, que es déficit de atención, y um, a veces hablo demasiado rápido. Entonces, creo que es por el mismo, el mismo TDA y la ansiedad. Eh, suelo hablar muy rápido. Entonces yo trato de hablar despacito cuando estoy dando clase porque yo entiendo que ustedes necesitan escuchar mi pronunciación para entender. Pero si en algún momento estoy hablando muy rápido y no me doy cuenta, también me lo pueden hacer saber. Y puede que se me trabe la lengua. <laughs> les, les informo que a veces me pasa que se me traba la lengua hablando el idioma que hable. Se me traba la lengua, así que no se sorprendan si me vengan haciéndole... Ah", y de repente no, me trabo toda. Así que es... <laughs> es parte de mi, de mi personalidad. Eh, eso quiero ver. Uh, bueno, este soy yo a niveles generales, ¿verdad? A niveles generales de cómo soy yo, cómo es mi método, más o menos ya lo vamos a ver, cómo es que yo reparto las clases o qué actividades son las que yo desarrollo. Tengo como una agendita de lo que voy haciendo. Pero antes que nada, quiero a... Uh, decirles lo del WhatsApp Group. No se les olvide que tenemos un grupo de WhatsApp que es más que todo para mantenernos en comunicación. Esperemos que no haya ningún tipo de dificultades ni nada técnico que nos vaya a impedir realizar alguna clase como una tormenta, por ejemplo. Um, hasta este momento creo que solo me ha pasado una vez en todo el tiempo que llevo dando clases aquí que la lluvia no me dejó dar clases y para eso es importante el WhatsApp Group para que así yo me pueda comunicar con ustedes o mis superiores me puedan comunicarse con ustedes y que puedan decirles si algo está pasando. También si tienen alguna pregunta acerca de las actividades que están en la plataforma, ustedes pueden hacer uso del WhatsApp Group para eh, preguntar, tal vez algún compañero ya hizo esa parte y le puede decir. Eh, qué es lo que, lo que, lo que está pasando, o por ejemplo, a veces pasa que no le ha puesto un punto, una coma, un, algo a la oración, que por eso no le agarra, y sabe que está buena, pero no le agarra. Entonces puede preguntar en el WhatsApp Group. Yo no recomiendo escribirme directamente porque yo trabajo hasta en la noche y durante el día estoy en la universidad. Así que eh, no, no, recomiendo como escribirme directamente, porque puede que usted le urja la respuesta y yo no la tenga en ese momento, no le pueda ver, y eh, usted esté ahí esperando que yo le responda. Así que pues, yo recomiendo utilizar el WhatsApp Group, porque si no le respondo yo, le va a responder otro compañero, o algunos de los otros compañeros de inglés corporativo también le podría responder la pregunta. Esto más que todo en las partes de la plataforma. Sí, sí, justamente les iba, les iba a, a dar el link ahorita. Permítanme. Ahorita se los paso. De hecho, creo que yo no estoy ahí todavía, pero <laughs> más noche me van a ver ahí. Este es el link, se los voy a dejar aquí por el chat. Creo que en este momento ya al menos la mayoría está ahí. Si no, pues se los dejo aquí en el chat de WhatsApp, en el chat, perdón, del, del, en, del Zoom. Ya saben, un placer. Eh, y allí pueden ustedes entrar, ¿ok? Este grupo es más que todo para esto que les digo, eh, para información, para comunicación entre nosotros, um, para esto, más que todo. Entonces, si hay alguien que no está unido en el grupo o tiene algún problema para entrar, me avisa y también vean. Vemos cómo resolvemos. Ay, perdón, si sí se me traba la lengua al hablar. <laughs> ya es, es, siento que es parte de mi personalidad que se me trabe todo. Ok. So, let's continue with this. Hablemos entonces de tareas y evaluaciones. Ok. Esta parte es bien importante. Vamos a hablar de, eh, de las tareas y las evaluaciones eh, para obtener. Bueno. Para este módulo y para este eh, curso es necesario obtener el 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Eso quiere decir que usted necesita haber cumplido el 80% de todas las tareas y evaluaciones que están en la plataforma para que se le pueda otorgar el, el certificado final de aprobación del curso. En ustedes creo que ya todos tienen acceso a la plataforma. Si hay alguien que no tiene acceso a la plataforma también me puede avisar o a la persona que le ayudó a hacer la inscripción para que usted pueda ingresar. Esto es importante. Todos en este momento necesito que se aseguren. Este es el momento para que ustedes vayan y se aseguren que tienen acceso a la plataforma y al curso eh, en el que están inscritos, que este es preintermedio 1. Eh, necesito que todos verifiquen que están inscritos, que pueden acceder. Para que podamos comenzar a trabajar eh, las, las tareas y evaluaciones que están en la plataforma. Ok, así que por favor, todos verifiquen que sí tengan acceso a ella. Eh, todas esas tareas que les estoy mencionando se encuentran en la plataforma y se recomienda trabajar en ellas justo después de cada clase y se puede adelantar el contenido. Eso es algo importante. Um, traten de no trazarse mucho con las tareas y evaluaciones. Le, yo sé que esta clase ya es bien tarde, es a, las, es a las 8. Y yo sé que para esta hora seguramente ya están cansaditos, ya tuvieron un día pesado, ya están ay, más con ganas de dormir que de trabajar en la plataforma. Pero importante. Traten de no atrasarse. Si no es directamente el día de la clase, puede hacerlo el día siguiente. Pero el punto es que traten de no atrasarse en las secciones que vamos a trabajar por semana, que ya vamos a hablar de eso también. Traten, please, please, de no atrasarse, porque eh, de repente se atrasan y van dejando como actividades. Y después, eh, bueno, yo no llevo el control como de la plataforma porque mi trabajo en sí son las clases. Esto es como la parte introductoria para que ustedes sepan cómo es que se trabaja o qué es lo que se tiene que hacer para cursar satisfactoriamente el curso. Um, pero yo no llevo la parte de las, de las actividades en la plataforma. Alguien más tiene eh, esa, ese trabajo y pues va monitoreando que todos vayan avanzando. Si no, pues esa persona les va a decir tal y tal persona no ha terminado la plataforma, la antes de tal, eh, de tal día porque ya vamos a terminar, por ejemplo. sí Se pueden adelantar el contenido. Las actividades de la plataforma, de hecho, son bastante fáciles y no son muy complicadas. Entonces pueden ir adelantando contenidos. Eh, yo les voy a dar como el registro de cómo es que tendríamos que ir trabajando las evaluaciones, las tareas y cada actividad según cada semana, como una distribución por semana. Sin embargo, usted puede ir adelantando, ¿sí? No atrasarse, pero sí adelantarse. Se puede ir adelantando contenido. Eh, respecto a esto, es importante mencionarles que la clase... Pues vamos a tener, ya vamos a hablar de cuántas son las clases, pero recuerden que la clase es prácticamente. El apoyo total de la plataforma, ok. Lo que vayan viendo en la plataforma lo vamos a ir hablando en clase. Sin embargo, pues eh, quizás no vayamos a ver absolutamente todos, todos los topics que están en la plataforma o las actividades que encuentren, porque solo tengo cuatro clases a la semana. Entonces, puede que no les, no les dé absolutamente todos los topics. Lo que hago es verlos, elegir los que yo considero que son más necesarios, o más urgentes, o más importantes. Más importante es no esa palabra, pero que yo siento que, que, que necesito poner más énfasis en ese tema que en otro que posiblemente ya vio antes o que, o que sé que van a ver después, por ejemplo. Entonces, si tienen alguna pregunta respecto a algún tema que está en la plataforma, en una actividad, también la pueden hacer directamente al grupo de WhatsApp o pueden hacérmelas aquí en, en clase. Um, el, el módulo pasado hubo, hubo una clase que nos tomamos. Eh, como 15 minutos para responder unas preguntas de la plataforma porque todas las hacían y no les salían bien y ahí estábamos todos literalmente queriéndolas responder y me tomé el tiempo para hacerlo porque sé que es importante que ustedes completen la plataforma y que si pues hay algo que no está saliendo bien necesitamos saber cómo, por qué, ¿verdad? cómo, por qué no sale bien um, como les digo, yo no llevo la parte de la plataforma pero si sí puedo apoyarles siempre va a ser un gusto para mí eh, todas las tareas de estos temas ya tienen que estar completados antes de cada viernes a la medianoche ya que este registro es enviado a Insafor semanalmente eso también es importante porque Insafor pide este un informe del avance de las clases entonces estos informes se envían semanalmente a, a Insafor así que eh, ya les Vamos a ver la parte de la distribución de las actividades, pero vamos, eh, la asignación que yo les dé tiene que estar completa más tardar el viernes a la medianoche de esa semana. Ok, por ejemplo, la de esta semana tiene que estar el viernes a la medianoche de esta semana ya completado. Ok, tienen hasta el viernes a la medianoche para completar las que sean asignadas en esta semana. Ok, eso no se les olvide que tienen que ir completando estas actividades y tienen el viernes a más tardar para hacerlas. Así que yo súper, súper hago esta aclaración de que no se atrasen en la entrega de las tareas y de las actividades de la plataforma. Ok, las clases son importantes muchísimo, pero es eh, la plataforma y las tareas y las evaluaciones que están ahí las que le van a servir para poder cursar el, eh, para poder eh, pasar satisfactoriamente el curso y el material de apoyo será compartido a criterio del profesor en formato digital eh, esto es solo en caso de que yo necesite compartirles algún documento o algo en específico que necesito que ustedes tengan a la mano por ejemplo ya he compartido como listas de verbos o no sé por ejemplo si les saco una lista de algo o hay algo aparte que yo hago como por mi cuenta que no está directamente en la plataforma pero yo se los quiero dar eh, ese ese material se los voy a compartir en formato digital. Si esto pasa, en el grupo de WhatsApp va a ser enviado al grupo de WhatsApp. Para esto, para esto era muy importante estar en el grupo de WhatsApp, ok. Necesito que todos estén ahí para que estén enterados de lo que vamos haciendo. Esto en cuanto a tareas y evaluaciones de la parte de las indicaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No. ¿Todo bien? Todo bien, Ticha. Okay. Perfecto, perfecto, me alegra. Ok, vamos entonces a la parte de las tareas y evaluaciones. Permítanme, creo que algo me cayó en el chat. Dice, tengo problemas de señal por lluvia, se me corta. Ah, ok, gracias por avisarme. Entiendo que, bueno, no sé dónde, está lloviendo bien fuerte. Pero así estaban reportando a varios de mis compañeros, así que no se preocupen. Gracias por informarme, Miriam. Eh, voy a tomarle screenshot a esto para que no se me va a olvidar. Eh, si tienen alguna, en algún momento alguien tiene algún problema para conectarse o, o problemas de internet o no sé, una tormenta o algo parecido, avísenme siempre. Así puedo eh, registrar o mantener un registro más bien de las personas que están teniendo problemas. O de por qué usted no pudo estar en clase, por ejemplo. Uh, ahí sí recomiendo escribirme directamente. Si usted no va a estar en clase y necesita justificarlo, como eh, escribirme directamente a mí, porque puede que no lo vean el grupo directamente. Entonces, escribirme a mí. Les voy a dejar también mi número. Aquí. Aquí por si ustedes necesitan contactarme o por si no están a clase y, y se salió o algo le pasó, para que me avise, ¿sí? Esto es para, eh, para la asistencia, ¿ok? Les decía, ya que no hay preguntas, vamos a ver esta parte de la distribución de las secciones por semanas. Si ya trabajaron antes con inglés Corporativo e Insaforp, saben de que se distribuyen las... Eh, las secciones por semana. Son cuatro semanas de módulo, lo que significa que vamos a estar trabajando durante cuatro semanas juntos y vamos a repartirlos de esta forma. La semana 1 se va a trabajar la sección 1 y la sección 2 de este módulo, ¿ok? La sección 1 y la sección 2 pueden ir directamente a la plataforma, entrar al curso en el que está registrado, que este es Preintermedia 1 seleccionan el curso y ahí van a encontrar la división de actividades por secciones. Así que la semana 1 son sección 1 y sección 2, lo que significa que para el viernes de la medianoche usted tiene que haber terminado las secciones 1 y 2 de la plataforma, ¿ok? Secciones 1 y 2. La semana 2 se trabaja la sección 3 y el midterm, ¿ok? El midterm es una especie de... Um, es una especie de laboratorio, más o menos. Sí, es como un, un pequeño corto en el que se le mide las, el, se miden las actividades y competencias que usted ha aprendido durante las primeras tres secciones. Entonces, como ven, la sección 1 eh, y 2 son la primera semana, la sección 3 es la segunda semana, y de una vez van a hacer el midterm. Completan las tres secciones y el midterm viene de las primeras tres secciones, of course. No le va a preguntar algo que usted no ha hecho. Eh, luego, en la semana 3, vamos a ver la sección número 4, y yo recomiendo de una vez trabajar la sección número 5 durante la semana 3, así como se hizo en la semana 1, que se trabaja la 1 y la 2, para que sin la semana 4 solo se quede con el final exam. Sin embargo, es um, imperativo que haya terminado la sección número 4 para la semana 3. Sí, yo recomiendo el adelantar las cinco. Esa es como mi recomendación. Pero si usted quiere seguirlo exactamente como está el cuadrito aquí, no hay problema. El punto es que no se atrase, sí. Eh, para que así ya cuando llegue la semana número cuatro, ya no tenga la acumulación de todas las secciones y ya pueda trabajar tranquilamente la última sección, lo último que le queda y el examen final que también está en la plataforma. Y pues usted lo puede ir adelantando y lo puede terminar en cualquier momento. Sí, ya, ya me ha pasado, por ejemplo, que la semana 3 ya terminaron varios el final exam. That's okay. Les digo que se vale adelantar, lo que no se vale es atrasarse. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta respecto a alguna actividad que está dentro de estas secciones, como les decía, en el grupo de WhatsApp las pueden hacer y siempre va a haber alguien eh, que les pueda ayudar. Si no soy yo, es algún otro compañero de inglés corporativo o tal vez alguno de sus compañeros ya ha hecho esa parte. De, de la plataforma y, y pueda decirle qué hacer, right? Por ejemplo, si no le agarra una respuesta o algo parecido, sí, porque a veces tiene como estas pequeñas fallas que necesita como que le pongan el punto y no sé qué, y cosas así para poder, eh, para poder aceptarle la respuesta. Entonces, eh, cualquier cosa puede preguntar en el grupo de WhatsApp y pues estamos todos para ayudarnos unos a otros, ¿no? Eh, esto respecto a la distribución de tareas y evaluaciones. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? No. No, ninguna. Ok. No, no, no. no ven, muchas ven. gracias. Ok, ok. Está bien. Vamos a pasar a las normas de convivencia. Ok. Estas normas de convivencia. Puede que las hayan repetido como en otros cursos y así, pero vamos a, a darles como una pequeña revisión para que usted también eh, las tome en cuenta. Ok, esto es más que todo para garantizar la convivencia y el orden de la clase. Vamos a utilizar el botón silencio, esto es para que ustedes me puedan escuchar. Yo trato de mantener la menor bulla posible en mi casa para que ustedes no estén teniendo interferencias. Sin embargo, sí necesito que todos tengan apagados sus micros, porque yo sé que en todas nuestras casitas, pues hay ruidos. Sí, a las mascotas o nuestros papás, o no sé, o los niños, no sé si usted tiene niños en casa, por ejemplo, y hacen ruido. Entonces, eh, pues es normal, están en sus casitas, no es como que le podamos decir, cállense todos vea, para la clase. Pero. Eh, para poder mantener un silencio en el que ustedes me puedan entender, y yo, ustedes vamos a, a mantener ese botoncito de silencio activo hasta que usted participe. Ok, cuando usted ya participa, eh, cuando usted ya participa, pues puede encender su micro y después apagarlo, mantenerlo apagado. Así que asegúrense de mantenerlo apagado mientras no estén participando. Por favor. Eh, la lista de asistencia, ¿ok? Eh, no voy a tomar asistencia por lista en este módulo porque no me la piden específicamente, sin embargo la asistencia sí es importante, ¿ok? Entonces, eh, el Zoom registra de todos modos la asistencia y si usted, como ya les decía, si ustedes tienen algún problema, que sé, si un día no se pueden conectar porque algo pasó. Um, no sé, tuvo, salió tarde del trabajo, tuvo que ir a algún lado, sí, lo que sea que pudo haber pasado, me puede escribir y me puede decir para yo tomar nota y que no le afecte la asistencia. ¿Okay? Entonces, no voy a tomar eh, asistencia como por lista, pero el Zoom siempre lo va a registrar. Así que este programa no me exige directamente la lista de asistencia, pero sí les quiero hacer énfasis en que la asistencia es importante, ¿okay? sobre todo para la parte de las clases, porque esta es la parte práctica del, del curso. Sí, la parte de la plataforma es la que les va a dar al final el certificado, pero es la parte escrita. En cambio, la parte práctica en la que usted realmente puede mejorar el inglés, porque lo práctica es en la clase. Así que necesito que, que, que estén entrando a clases, ¿ok? La asistencia es súper importante. Otra cosa es mantener su nombre completo, al menos mantengan un nombre y un apellido, por favor, porque ya me ha pasado que hay personas que se llaman igual y um, es como, no sé cómo, cómo, como diferenciar a una persona de la otra, right? So please mantengan al menos un nombre completo y un apellido, sí. Esto es más que todo para poder diferenciarles. No me voy a aprender absolutamente todos los nombres y todas las voces, porque más que todo les escucho, ¿sí? más que verlos, yo los escucho, um, porque tengo mi pantalla presentándola aquí, entonces más que todo yo les estoy escuchando. Entonces posiblemente no me voy a aprender todos los nombres o todas las voces. Pero para eso necesito que ustedes pongan sus nombres por ahí y yo les pueda ir identificando. Con el paso del tiempo me aprendo unos cuantos nombres. Eh, como les decía, tengo déficit de atención, así que es muy posible que no me los aprenda a todos. Eh, sobre todo porque cada mes eh, cambio de alumnos, right So son un montón de personas eh, y no solo de una clase. So, um, se me, se me complica un poco aprenderme absolutamente todos los nombres, pero para eso es importante que ustedes mantengan su nombre y su apellido en la parte del nombre. Si no saben cómo cambiarlo, en la parte de more, bueno, a mí me parece como más, como opciones. Eh, no sé si a ustedes desaparece, pero a mí me parece como more, como de, de más, como de opciones, como tres puntitos que aparecen en la parte de la de la ay, cómo se llama esto la como bandeja de entrada no sé es como un panel de control más bien es un panel de control ah, pues en el panel de control está el botón de mute el de stop video el de security participants chat new share post share annotate remote control y todas estas cosas entonces hay una que tiene tres puntitos y dice more cuando le dan clic ahí, aparecen unas opciones. Dice, pause recording, stop recording, break up rooms, reactions y así. Hay como un montón. Entonces, hay una parte donde dice, eh, quiero ver, dice, change my name, creo. Ajá, change my name. Y um, ahí ustedes, pues, cambian su nombre, ¿ok? Cambian su nombre. Ya le ponen el nombre que usted, eh, por ejemplo, eh, su nombre y su apellido, ¿ok? Eh, ah, la siguiente es la cámara encendida. No quiero que se les olvide. Esto es más que todo para pues que no sientan como esta clase toda monótona y aburrida. Yo, yo sé que ahorita solo yo he hablado, pero es porque estamos introduciendo, right No crean que así van a ser todas nuestras clases. Pero la cámara encendida pues, es más que todo para que usted se sienta aquí en clase y para que todos le vean, pues que está aquí, sin que nos vuelva monótono, solo la teacher está hablando ahí, ella solita y yo y todos con los micrófonos y las cámaras apagadas. Um, yo siempre tengo mi cámara encendida, a menos que tenga algún problema con el internet o con algo, pues mantengo la cámara apagada, pero yo les voy a hacer saber si eso pasa, de lo contrario mi cámara siempre está encendida, para que ustedes me vean por aquí, sea más fácil. Siento yo que es, crea más um, confianza, quizás si me ven directamente la carita y ven que estoy por aquí sentada. Uh, les crea como más confianza de que aquí estoy, vea aquí está la tichera enfrente, um, y, y de que no les estoy viendo directamente porque como les digo yo tengo la la, la ay, cómo se dice, eso? la screen, la pantalla, lo siento, la, la pantalla en la en presentándola entonces yo no les veo a ustedes, pero sí espero que ustedes se vean entre ustedes y que eh, se conozcan entre ustedes, se lleven bien right, porque pues vamos a trabajar bastante en grupo. Ya vamos a hablar de eso también, de cómo vamos a ir desarrollando las clases. Otra cosa importante es la participación activa. Eh, hago, hago mucho énfasis en la participación activa porque yo sé, y créanme que les entiendo que ustedes para esta hora ya están cansados, la mayoría, si no, es decir, todos, creo son adultos que ya eh, tienen trabajos, tienen cositas en su casa que hacer, tienen supongo que la universidad, cosas importantes que deben hacer y pues yo entiendo que para este punto del día todos estamos cansados. I'm so, I'm so tired at this point. Yo para este punto del día ya estoy cansadísima. Yo tengo clases antes de, de estar aquí, so uh, créanme que para este punto también estoy cansadita, pero pues la participación activa es necesaria, ¿sí? Yo necesito que ustedes participen porque si no, puede, puedo, yo no me puedo asegurar de que ustedes están aprendiendo. Eh, la participación, sobre todo cuando pida voluntarios, como por ejemplo para leer, siempre vamos a tener una lectura. En el dado caso de que no haya lectura ese día por alguna razón, eh, van a, va a haber una o, otra actividad que, lo, que la supla. Pero siempre va a haber eh, participación, ¿ok? El punto es la participación. Entonces, eh, siempre les voy a pedir, no sé si necesitamos leer algún vocabulario o para leer las estructuras de los topics, por ejemplo, de los, de, de los tense, que, de, de la, la, la gramática. Eh, para ir leyendo las estructuras y, y les diciendo, sí, siento que es más fácil si alguno de ustedes me ayuda a leer y así. Entonces, la participación activa es importante, muy, muy importante. Así que lo reitero, a mí no me gusta, en serio no me gusta, tener que elegir personas para que participen, porque, ay, a mí no me gustaba que me eligieran cuando yo era estudiante eh, de inglés. <laughs> Sinceramente no me gustaba cuando las teachers me elegían. Y lo sentía bien tedioso eso de no, no sé si a mí me va a preguntar ahora. Entonces a mí no me gusta, créanme que no me gusta tener que elegir yo porque siento que, no sé, a, a, yo sentía la ansiedad cuando iban a elegir y, y no me gusta, pero en el dado caso de que nadie quiera participar, de que nadie levante la mano, que nadie quiera leer o que nadie quiera darme su opinión sobre algún tema, por ejemplo, que muchos temas eh, lo que hago es como porque tengo un, como un manual, ¿verdad? y voy viendo los topics, entonces vamos como discutiendo esos temas, para que no sea solo aprender cosas eh, de, en una diapositiva sino que usted también pueda hablar y hablar y darme su opinión y así, entonces la participación es importante así que yo les invito a todos, a todas eh, a poder prestar atención a que puedan eh, perder el miedo ya les, ya les hablaba yo de que yo entiendo la ansiedad y la preocupación y el miedo de cuando uno está aprendiendo algo nuevo pero eso no quiere decir que usted se va a detener así que tómelo como un reto ese pequeño miedo a que usted pueda participar activamente en clase sí que pueda levantar la mano me pueda ayudar a leer me pueda eh, dar ejemplos por ejemplo en algunas en algunos topics en, requiero ejemplos les voy a preguntar eh, también en las actividades de grupo ya vamos a hablar de las actividades de grupo también Um, necesito que participen activamente en las actividades de grupo y todas estas cosas así que se los reitero una y otra vez ahorita que estamos empezando porque no de verdad que no me gusta la parte de tener que tener que ser yo quien elige a las personas I don't like it no me gusta entonces um, please 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 la participación activa no se les olvide y ustedes pueden no tengan miedo a equivocarse okay equivocarse es completamente normal eh, los errores son parte del proceso del éxito. Cuando uno se equivoca, aprende. Así que nadie le va a juzgar por equivocarse. Usted hable con toda la confianza del mundo. Si hay algo que, eh, que arreglar, por ejemplo, en, en su pronunciación o en la gramática o en algo parecido, yo se lo voy a hacer saber también de una forma respetuosa. Y no se preocupe que nadie, nadie le va a hacer sentir mal eh, ni nada. Aquí todos aprendemos. Yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí. Aunque, aunque no lo crean, he aprendido muchísimo siendo maestra, he aprendido bastantes cosas, incluso hay, eh, hay cosas que yo no las sabía hasta que aprendí, bueno, hasta que di clases, que aprendí que tengo la vocación de dar clases, y yo sé que así como yo aprendo de ustedes, ustedes aprenden de mí, es, es mutuo, ¿sí? El ser maestra no es venir y tra traspasarles todo el conocimiento, sino es venir y explicarles para que usted aprenda. Así que no tengan miedo de equivocarse, de participar. Y así vamos a tener clases más dinámicas también y no solo aburridas. El uso de los chats, el chat de WhatsApp, ya lo hablamos, que para las preguntas, el chat de aquí del, eh, del Zoom, es por si usted no puede encender el micrófono. Por ejemplo, ya me ha pasado que tengo eh, alumnos que no están directamente como, quizás están como de oyentes un día porque eh, no se sé, tenía algo que hacer, pero no se quería perder la clase, entonces entró y no va a poder participar, pero quizás por el chat puede ponerme algún ejemplo o algo parecido. Eh, sin embargo, por ejemplo, si tiene una pregunta, yo preferiría que levantara la manita. Sí, ya vamos a hablar de eso también, de levantar la mano, porque um, a veces no veo directamente el, el chat, entonces puede que me. Que, que no vea que hay un, un mensaje, trato de verlo y de estar pendiente, pero puede que me pase que no lo vea, entonces traten más que todo de, de, de levantar la mano si tienen alguna duda, una pregunta, eh, pueden utilizar los chats de manera respetuosa también, eh, haciendo preguntas o dejando también sus opiniones, como no sé si yo estoy explicando un topic y usted quiere como al menos dar un ejemplo de eso y puede ponerlo en el chat también y eso lo tomamos en cuenta. ¿Ok? Así que la siguiente es levantar la mano, no se les olvide levantar la mano, esto es importante porque así me da un orden. Eh, y yo puedo ver la listita de las personas que están levantando la mano y entonces sí puedo ir como por orden y no nos, no, no, no se nos arma como, eh, no se nos arma aquí como un, un grandishonge, sino que vamos a poder ir ordenados. Y lo último es siempre mantener el respeto. Esta es una de las más importantes, por no decirles la más importante, porque aquí ninguno de nosotros sabe absolutamente todo de todo. <laughs> ni yo. <laughs> no sé todo de todo. Y menos del inglés. Es... A veces, siempre les digo a mis alumnos que a veces no sabemos ni siquiera todo del español. Yo que soy hispanohablante desde la cuna, vea, no sé todo del español. Y me da risa porque ya me ha pasado que a veces no sé cómo conjugar un verbo. Que de repente encuentro un verbo que no sé cómo conjugar en el español. Si eso me pasa en el español, ¿cómo no me va a pasar en el inglés, right? Que no es mi, no es mi primer lenguaje, no es mi primer idioma. Pero eh, el respeto a los demás es súper importante. Así que eh, si yo no sé absolutamente todo, créanme que usted tampoco va a saber absolutamente todo. Pero. Lo importante es que mantengamos la actitud positiva, los ánimos arriba y el respeto siempre a las otras personas, ¿ok? Recuerden que todos llevan procesos distintos y eso es importante siempre tomarlo en cuenta, ¿ok? El respeto para mí es de las cosas más importantes que hay siempre en todas mis clases, así que eh, esto es esencial, ¿sí? Yo espero que hasta el momento no me he encontrado con ningún caso de como alguien que le falte el respeto a otra persona, pero al, al menos aquí en inglés corporativo, pero por ejemplo en otras academias me pasaba más que todo con los niños, que son, son bien ellos, pues están creciendo y todavía están, todavía, todavía se están adaptando. Entonces eh, me pasaba que de repente había alguien que se burlaba de los gustos de otra persona, por ejemplo, y eso, eso no lo vamos a permitir porque... Todas las personas son distintas y pues no somos quien para juzgar a los demás. Así que siempre vamos a mantener el respeto. Esto es esencial de las cosas más importantes. Y estas serían, en resumen, las normas de convivencia. No sé si hay alguna pregunta al respecto. No. No. Okay. Perfecto. Ay, a veces se me traba esta cosa. Ahí está. Ok. Y ya por último, de las políticas de asistencia. Estas son para eh, asegurarme, bueno, asegurarnos de que usted ha asistido a las clases. Les decía, la plataforma es la parte escrita y es la parte que le va a ayudar a obtener su diploma. Sin embargo, la parte de las clases son importantes porque es la práctica. ¿Ok? Aquí más que todo es la práctica. Yo les doy un topic, les enseño a usarlo, les enseño algún vocabulario o el. Eh, dependiendo de lo que estamos viendo ese día. Y así desarrollamos diversas actividades que le van a ayudar a usted a enriquecer su inglés, si no, no todos lo escrito. Y mmm, hablar es muy importante, ¿ok? No sé si alguna vez le han escuchado esto de: eh, yo lo entiendo y, y lo escucho y lo escribo, pero no lo hablo. Esto es falta de práctica. Cuando una persona siente que no lo puede hablar es porque no lo ha practicado lo suficiente, sino porque la persona no sepa, sino porque no lo ha practicado. Y como todo en la vida, la práctica es el maestro. Así que... Las políticas de asistencia están el 80% de asistencia a las clases, lo que significa que usted tiene que entrar al 80% de las clases. Les decía que para que no le afecte su asistencia, si usted en algún momento no puede hablar o no puede incorporarse a clases por algún motivo, me puede escribir directamente a mí al chat, um, a, a, mi, a mi chat de WhatsApp y me da su nombre completo. Siempre me díganme en qué módulo está y su nombre completo, porque tengo otros módulos, entonces, eh, para, para saber. Eh, ¿Quién es y en qué módulo? Y me dice la razón por la que, pues, no puede entrar a clases. Y así yo tomo nota y ya eh, le, la, le pongo la justificación, ¿ok? Esto es más que todo para la parte de la asistencia a las clases. Y por si algún día no entran, que no les vaya a afectar. El avance y desarrollo de la, aprendiz de la plataforma de aprendizaje. Eso también es una política. Tienen que avanzar y desarrollar la plataforma según las secciones que nosotras ya vimos anteriormente aquí, ¿ok? Estas son... Tómenle una captura, um, no sé, lo, una foto, lo que sea, para que ustedes los tengan por ahí y sepan qué semanas van a ir trabajando. Usualmente yo siempre en las clases les recuerdo que vayan trabajando en la plataforma o qué secciones van por cada clase. Entonces, siempre se los estoy recordando, pero ustedes también tenganlo presente. El inicio de clases es hoy, hoy es 14 de agosto, hoy es el inicio de nuestra clase y recuerden que eh, son cuatro semanas de, del módulo, ¿ok? El módulo va a durar cuatro semanas, lo que significa que durante cuatro semanas nos vamos a ver de lunes a jueves, ¿ok? De lunes a jueves, a menos que haya alguna actividad como, um, no sé, como un, un feriado o algo parecido y que tengamos que mover nuestro día al viernes, eh, lo vamos a hacer, pero de lo contrario siempre van a ser de lunes a jueves y cualquier cosa yo les aviso. Entonces, hasta el momento, digamos, de lunes a jueves, vamos a tener nuestras clases. Eh, los horarios ya establecidos, es de 8 a 9. Yo usualmente estoy unos dos minutos antes aquí. A las 9 en punto empezamos la clase. Usualmente les doy unos cinco minutos para que empiecen a ingresar. Yo sé que no todos ingresan al, a la hora. Um, porque no sé, porque como les digo, todos somos adultos y pues tienen cosas que hacer, imagino que van llegando a su casita también, uh, y así. Entonces, les doy al menos los primeros cinco minutos en lo que los demás entran, usualmente pregunto cómo están, cómo les fue en el día o les hablo de mi día, todo en inglés, of course. Um, y pues, para que mantengamos una conversación al menos mientras los demás entran, ya me ha pasado que a veces nos extendemos como en el cómo están, y eso también es parte de la clase, que usted me pueda contar qué hizo hoy. Right? En English, of course. En In inglés. Entonces, um, la duración de 60 minutos, cada hora de clase dura 60 minutos, así que estén a tiempo para que podamos ir terminando a tiempo. Eh, la cámara encendida, eso ya lo hablamos. Trabajar ejercicios de la plataforma en clase, de clase, eso ya lo hablamos también. Les decía que posiblemente no les dé absolutamente todos los temas que están en la plataforma, pero sí, al menos la mayoría. Si tienen alguna pregunta, siempre la pueden hacer. Y lo último, pues, obtener su diploma. course, pues, al finalizar el curso, usted ya va a tener su diploma de participación, eh, de que pasó satisfactoriamente el curso y eh, pues se pasa al siguiente nivel. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a las políticas. Sí, Flor. Mm. Eh, Disculpate, le he escrito por chat directo aquí por Zoom. Ajá. Sí, sí. sí. Ah sí sí esto es como la introducción del módulo sí perdón aquí está um, Flor Sánchez verdad sí sí esto es como la introducción sí 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 de hecho solo he hablado en español toda la clase porque estaba dando lo de las políticas de asistencia um, Sí, de las políticas de asistencia, de la parte de la plataforma y así todo lo di en español. No he hablado inglés de hecho hasta el momento. Mm. Ok. Bueno, esto respecto a las tareas y evaluaciones. Ok, so. ¿Alguien tiene alguna pregunta al respecto de todo lo que hemos hablado? No. No, teacher. No, teacher. Ok, está bien. Bueno, vamos a continuar entonces con esta parte. Esto fue la introducción de la, del módulo completo, ¿sí? Um, no se les olvide revisar si todos tienen acceso a la plataforma de, de, para hacer la parte de las actividades, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Espérenme que se me trabó. Ahí está. Ok, so, ahora sí, sí, vamos a empezar con la parte de las clases. Um, ah, this is the first topic. ese es el primer topic. Where are you from? Um I really like this topic. I really like to talk about like where are you from I think is like um very special and I think that we we learn when we talk about the things that we know. So talk about where are you from is so important, right? And is like a basic question when you are like knowing someone else for example um we always ask like where are you from um los continentes los países los departamentos right so where are you from this is the first topic that we are going to see right now and we are going to have a reading time vamos a tener un reading time Les voy a presentar el libro de la, bueno, la plataforma y ustedes me avisan cuando la puedan ver. Bueno, ahora sí se ve. Sí. Okay, perfecto. Okay. Siempre avísenme porque a veces como que me carga antes. Okay. So this is the first conversation about the topic where are you from. And for this I need to yeah, two volunteers to, to read this conversation. Someone to be David and someone to be Beth. Me. Okay, is Tiffany, ¿verdad? Yes. Okay, Tiffany, ayúdeme a ser David. ¿Quién me quiere ayudar a hacer Beth? Who wants to be Beth? Marcos, okay. So, David and Beth, you can start. Um, hello, I'm David Garza. I'm, I'm a new club member. Hi, my name is Elizabeth Silva, but please call me Beth. Okay, where are you from, Beth? Brazil. How about you? I am from Mexico. Oh, I live in Mexico. It's really beautiful. Thanks. So is Brazil? Oh good. So he is here. Who's on he? She's my she's my classmate. We're in the same match class. Where's She's from. Korea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? García. Perdón, perdón, perdón. Is... Perdón, me perdí la última línea porque algo cayó en mi techo. Perdón, creo que fue un mango. Perdón, perdón. ¿Podrían repetirme lo último, lo último? Corea. Let's go and say hello. Sorry, what's your last name again? Garcia? Uh, actually, it's Garcia. How do you spell that? A G A R C A. Okay, that's perfect. Okay, good. As you can see, uh there is David and Beth. They are talking about where are you from? And they are talking about themselves, right? Um, like Beth, she is from Brazil, and David, he is from Mexico. So they are talking about their cultures, right? Están hablando sus culturas, right? So um they are talking about like spelling the the, the last names and Perdón si escuchan un poquito de ruido, no sé qué está pasando en mi techo. Quizás hayan, hay gatitos peleando, pero se escucha bien fuerte. Perdón si escucharon eso. Um, so they are talking about it, okay? And first of all, antes de, de pasar a la parte, eh, bueno, a la siguiente parte, quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Do you have any questions? Yes, I have one. Okay, tell me. Uh, how, how, how do you say uh, cultura in en, English? The culture. Uh, culture, yeah. Culture, okay. Thank you. My pleasure. Se los voy a poner por aquí. Culture. Aquí por el chat. Ahí está. Ok. Um, como tip, como consejo de, de maestra, yo cuando yo estaba aprendiendo inglés, lo que hacía es que siempre anotaba, no sé si ustedes tienen algo donde anotar, pero lo, lo importante es que si sí lo tengan um, algo donde ir anotando estas cositas, siempre pongo la palabra cómo se escribe, entre paréntesis cómo se pronuncia y luego lo que significa. Eso hacía yo para que no se me olvidaran las palabras, ni la, los significados, ni tampoco las pronunciaciones, que pues en, en el inglés sé que hay varias pronunciaciones que a veces son como extrañas, eh, porque las, las vocales no tienen una sola pronunciación usualmente. Entonces, eh, yo lo hago así, es mi tip para que ustedes lo puedan poner en sus libretitas o en su Word o en donde sea que tome notitas, que ponga la palabra cómo se escribe, cómo se pronuncia y lo que significa, y así no se les va a ir olvidando. Ok. Um, is there any more questions? Yes. Mm -hmm. Tell me, Edwin. Bien, este, ahí en la, casi a mediados de la conversación, dice Beth, oh, I love Mexico, I love Mexico, it's really beautiful. Le contesta David, thanks, so is Brazil. Ese so is Brazil es como que si dijera eh, también Brasil o... o no sé en español a qué se refiere, ese so is Brazil. Sí, sí, so es como le está diciendo como también Brasil es, es bonito, right, como halagándole su, su cultura o su país también. Ajá, ese so is Brazil como y Brasil también, sí, como así como ay, como si yo le dijera como qué bonita te ves a alguien, right, y yo me, me diría tú también, ese tú también, algo así es el so is Brazil. Como también Brasil lo es, ¿sí? Como también Brasil lo es. Uh -huh más o menos oh, okay my pleasure okay um any more questions Hi. who Song who is son Who is Songhee Me preguntó um, ¿Sí? es es una persona de la que ellos están hablando. Vete está hablando about Songhee like they are in the party like in 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 a meeting in a party And they beat the bed. Are talking? Yeah, they are talking. And Beth um saw this other person who is Son Hee. So he's, por ahí, right? Como que Son Hee is otra persona que está por ahí. Como en el dibujito se puede ver. Creo que es esta. Ella es Son Hee. Oh, okay. Ajá. Uh -huh. Es una persona. Yeah. Es un nombre. Okay. Uh -huh. yeah. Okay. Another question. That's it. Okay. Perfect. So we're going to get back. Okay. So right now we're going to see the continents in the world. Okay. Estos son los grandes continentes en América. En América. <laughs> en el mundo. <laughs> I'm sorry, en el mundo, los grandes continentes, this is a continent, okay? So, repeat after me, America. ¿Todos America. 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 Perfect. America. Okay, America is divided in Central America, America, um, This is the North America Yeah, está. North America Pensé que no lo había puesto North America and South America Ok América está dividida en tres partes Que es América Central La del Norte y la del Sur The next one This is Europe Repeat after me Europe 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 Europe, Europe. 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 Mm -hmm. Excelente Europa exactly you can see, um, uh, bueno este mapa no es como que esté pero aquí está Europa es esta parte de acá okay. this is Europe okay es el siguiente continente repeat after me Asia. 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 Asia 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 okay Asia that means Asia Is the other continent Es esta parte como de aquí Están unidas porque por aquí arribita está Rusia Entonces se une a um, Algunas personas les dicen el continente Euroasiático Sí, porque es, están como uniditos Pero está como por aquí Más o menos aquí, con toda la parte de las Filipinas de, Perdón de, de, de Japón Que está por aquí, aquí abajito Que están todos los Los tan Los, los tan Están como por aquí So this is Asia. Repeat after me, Africa. 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 Excellent. Africa, Africa. que África. Es and the last one that is um, Oceania, right? Um, this is like the the last um, the last continent in the world. So some cinco um hay, continentes. Cinco continentes. Okay. So they are like from the world. So where are you from? Okay, this is like the main topic que es como el topic central, el, el, el tema central. And okay. there is some questions and answers about your nationality or the city you are living now. que son preguntas que podemos hacer cuando usted quiere saber dónde es que una persona vive. Por ejemplo, do you live in Cuba? Do you live in Cuba? Like, ¿vives en Cuba? Are you from? Are you from? Es como, ¿eres de? Are you from Europe? ¿Eres de Europa? Are you from Europe? Is Daniel from America Central? Is Daniel from America Central? Okay, you are talking about like, de um, países y continentes en específico. Okay, do you have any questions about it? ¿Acerca de esto alguna pregunta? Mm -hmm. yeah. mm -hmm. Sí. Nah. <laughs> Perdón, no le escucho. Alguien me habló pero no le escuché bien lo que me dijo. sí, sí le escuché que me habló, pero no escuché lo que me dijo. Ajá. Tiene una pregunta. Ah, uh, uh, like okay. <laughs> okay. Le escucho un poquito, un poquito lejos, se escucha como si estuviera lloviendo. No sé si está lloviendo ahí, pero se escucha como lejitos. Ok. So... Ok, no. no... Ah, Eric, ah, Eric Mizales es el que me estaba hablando. No le escucho muy bien, no sé si es por porque está lloviendo. No le escucho si me hice una pregunta, pero si no me la puedo hacer en la siguiente yeah. clase. Okay. <laughs> no se preocupe, quizás es por la lluvia o algo parecido. Ok. <laughs> Perdón que no le escucho. Ok, guys, so I'm going to see you tomorrow in class. See you. Bye. Bye, Miss. Okay. Good night. Uh, good night,